Vamos a tratar de restablecer la comunicación en unos minutos con nuestro compañero, el periodista Daniel Méndez, en Huehuetenango. Por ahora, tenemos también en la otra línea al periodista Óscar Toledo, corresponsal de la televisión guatemalteca en el departamento de Quiché, para conocer cuál es la situación en ese departamento después de las torrenciales lluvias de las últimas horas. Don Óscar, buenas tardes, escuchamos su reporte. Óscar Toledo, me escucha, escuchamos su reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente quiero comentarles de que las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado algunas situaciones en el municipio, especialmente de Chichicastenango. En este lugar se reportan inundaciones en algunas viviendas en el Don Pacho, sector bajo, en donde bomberos voluntarios reportaron al menos 3 viviendas que resultaron afectadas a consecuencia del colapso de los drenajes de ese sector. En ese mismo cantón, el cantón Pachó, también se reportan algunos hundimientos en la calle principal de acceso, así como daños en la tubería del servicio de agua potable. Eso también generado a consecuencia de las situaciones que han ocurrido durante las últimas horas. También en el área de Chichicastenango, pero en el aspecto de las carreteras, también las fuertes lluvias han provocado daños han sido sensibles desde hace varios días en el kilómetro 141, que es la ruta que comunica de los encuentros a Chichicastenango, que es la entrada principal a Santa Cruz de Quiché, en donde uno de los carriles hasta el momento continúa inhabilitado. Esto a consecuencia de un socavamiento que destruyó parte de la cinta en ese sector. Y esta mañana, que también el tránsito vehicular estuvo cerrado por algún espacio de tiempo en la carretera que comunica de Chichicastenango hacia Santa Cruz de Quiché, en el kilómetro 141, en donde un deslizamiento de tierra provocó que varios árboles quedaran en alto riesgo de caer sobre la cinta asfáltica, razón por la cual bomberos municipales departamentales decidieron trabajar en el sector para evitar el riesgo y eliminaron estos árboles, lo cual, pues, mientras se realizaba el trabajo, provocó que la cinta asfáltica quedara cerrada. Son algunos de los daños principales que han provocado las lluvias en las últimas horas y todas se han centrado, lamentablemente, en el municipio de Chichicastenango. Excelente, ahí está el reporte entonces de nuestro corresponsal en el departamento de Quiché. Ya hemos logrado restablecer la comunicación con Daniel Méndez, corresponsal de la televisión guatemalteca en Huehuetenango. Lo escuchamos una vez más. Daniel. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Tal y como les mencionaba, desde horas de la madrugada, 5 municipios aproximadamente del área huista de la región fronteriza de Huehuetenango están prácticamente incomunicados debido al colapso de la carretera, específicamente en la Democracia, en la comunidad llamada Chojil. En esta comunidad aún no se han hecho presentes las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y pues por el momento el paso continúa parado. Hemos dialogado esta mañana con el representante de la municipalidad de la Democracia, y él nos mencionaba que ellos han tenido que brindar la maquinaria necesaria para tratar de rescatar este tramo carretero. Lo hicieron hace 8 días cuando fueron las torrenciales lluvias y hoy nuevamente están apoyando. Sin embargo, esto se hace insuficiente debido a que esta carretera ha colapsado en su totalidad, por lo que ellos piden al Ministerio de Comunicaciones que se haga presente lo antes posible. Ellos mencionaban que únicamente se ha hecho presente con red, pero por parte del Ministerio de Comunicaciones no hay personal aún laborando en este sector. Se ha habilitado una vía alterna por el lugar conocido como el Sabinalito. Este lugar prácticamente ya es de territorio mexicano y las personas que van entonces hacia los municipios de la región huista tendrían que dar esta vuelta para llegar a su lugar de origen. Eso es lo que se mantiene hasta el momento. A esta hora de la tarde, pues por el momento aún no llueve, pero ya en las regiones que le he mencionado ya hemos contactado también con vecinos de este sector y nos mencionaban que ya las lluvias se están haciendo presentes. El temor de los vecinos es que esta noche pueda llover igual como lo hizo la noche de ayer y esto perjudique aún más la vía de este sector, ¿verdad? La carretera interamericana que conduce hacia la frontera con México. Este es mi reporte, compañeros. Yo regreso con ustedes allá al set principal.
Daniel Méndez, a través de la línea telefónica desde el departamento de Huehuetenango. Ahí lo tiene usted, amigo televidente, las noticias más impactantes de las últimas horas. El azote y las secuelas de las torrenciales lluvias en el departamento de Quiché y también en jurisdicción de Huehuetenango. La ayuda humanitaria que ha enviado ya el gobierno de Guatemala para el rescate de las víctimas del terremoto en suelo mexicano. Y por supuesto que el presidente de la República, Jimmy Morales, continúa con la inmunidad que le otorga el cargo. Con esto vamos a la pausa. Son apenas unos minutos y ya regresamos, no cambien.